no quiere decir que no existan. Cierto, aunque es posible que no quieran que los encuentren. He oído que son bastante feroces. Los Yeti solo lo aparentan. Probablemente no les guste pasar tanto frío. A mí tampoco me gustaría. Lara, tú no tienes por qué pasar frío, si no quieres. ¡Mira! Henry, ¿qué ocurre? Aquí, Bravo Tango 229. Hemos perdido el motor de babor. Intento mantener las comunicaciones. ¿Vamos a estrellarnos? El motor de estribor no responde. No, a menos que sea absolutamente necesario. ¡Estabilizador atascado! ¡El timón falla! ¡Perdemos altura! ¡Caemos en picado! Cierra los ojos, cariño. No quiero cerrarlos. Es como subir una escalera, solo que menos aburrido. Sí, ya. Solo que cada vez que miras hacia abajo me dan ganas de vomitar. Alistair ha vuelto. Coge unos auriculares. ¡Qué pronto! De Florencia, ¿verdad? Me decidí por Génova a última hora. A este paso no voy a llevar nunca con la tesina, pero no te preocupes. ¿Qué haces en Bolivia? Escalar. Alistair, te presento a Tiwanaku. Es una maravillosa civilización preincaica, actualmente en ruinas. Encantado. Llevo un tiempo buscando ciertos artefactos. Y un viejo amigo que trabaja en la paz me ha hecho llegar un rumor bastante prometedor. ¿Qué tipo de artefactos? Un zócalo ornamentado de piedra, entre otras cosas. Una piedra grande. Y no quiere decir por qué. Bueno. Si lo hiciera, se acabaría la emoción. Y para alguno con Getorri las tochapelen. Canalera de Menda Gargisuet. Tom Raider Legends. Yokoa. Bueno, en de la Gucci. Bajo con embate carrenenu en canalet, este dut hausela agian egokiena ba momento horretan. Oye, échale un vistazo a la PDA. Eta esan dezaket, eta bueno, grabatzeko garaian, ba, apur bat jokoak arazoak ematen dizkidala, saiatzen banaiz, ba, OBS-a jokoa OBS-a irekitzen, jokoa irekitzen eta gero berriro grabatzen hasteko OBS-a itzultzean, gero jokoa gelditzen zait apur bat trabatuta eta orduan arazoak ditut. Gero ere mi esker nire jarraitzaile guztioi, nire kanal honetakoak, 64 Lasto txapel gara kanal honetan. Eta, ba, bueno, ikusten banauzue da, ez banauzue. Kaka! Txarto, berriro. Ba, zuek gabere kanala ez delako esertxo ere, ez. Eta, zuale, guazen gora. Jokoa patxa sartuko dugu, ez dut nahi gauzak txartu egitea eta bar. Beraz, ba, bueno, pazientzia bur bat eskatuko dizuet.
A ver. Argi apur bat. Kobazu ilunean aurrera egiteko. Eta bar, detetzen garenean, argia kanpora. Horan di kontrolak eta residut oso kontrolatu. Me cago en la leche. Berriro azter, ez dut kontrolatuta beraz, pazientzia. Jokoa disfrutatzea da nire intentzioa beraz, ba bueno. Hori egingo dugu. Zen. Respira hondo, Cid. Si no, el viaje va a ser muy largo. Había olvidado el optimista que eras. Tairo. Ba, bi eta hiru. Recibido. Estoy aquí, pero no veo a ningún alpinista. Sí, ya, pero no puedo cargarme a quien no veo. Me emocioné al pensar que iba a cepillarme a alguien y nada de nada. Me debe una. Ah, beste bide bat. Baina horra. Vale. Ya bueno, tengo gorra. Hau lortzeko eta bat. Gure Tom Raider. A ver. Ha
Niri joko hauetan asko sufritu izan duen pertsona horietako naiz. Gora! Vale. Ba, bi eta hiru. Vale. Te lo juro por Dios. ¿Y qué? ¿Saltó y empezó a balancearse? No, se puso a bailotear y chillar a saber qué. ¿Sí? Yo le habría dado una patada en el culo. Sí, ya. Se me echó encima de mi casa. Él fue lo primero que comió. Bi eta hiru. Vale. Oso. Vale, horra ez. Gora. Hiru. Vale. Zan behar dut, ba, Tomb Raider berriari oituta nagoenez, ba, hemen egiten zait apur bat. Arraro, baina, bueno. Atera. Ba. Ba. Bi, eta hiru. Control gunea. Bantzinako gauza hauek nahi kondo daudela esan daiteke. Horai, itx, kamera madarikatua. Vale.
Vale, men. Asko sufrituko dugu. No es preciosa. Me estoy volviendo a enamorar. Eso se lo dices a todas las ruinas. Soy una chica con mucha suerte. Y aquí llegan los turistas para destrozarlo todo. Hombres armados. Tienen pinta de ser mercenarios. ¿Qué hacen allí? Meterse en un lío. Ah, vale, ahora es de... Es de Lena Goy, pues sí. Con tus Orain sufritzera. Ah!
muerte por ironía resulta dolorosa. Aficionados. Vergara Orant. ¿Para qué es todo eso? Puede que para introducir materiales pesados en la montaña. En ocasiones, los constructores antiguos tenían que horadar la roca maciza. Dude, de mendig dela.
supone que eran leopardos o vuela. Conforme. A ver. Zerrekin bi arma ekimen asko sobeto, naiz eta bi arma horiek klasikoak izan. Bueno, grafikoak urte horietakoak dira, baina ez daude bat ere txartu. Cámara Ori. Eta gain hau itxiko da.
quiera presenciar. Vale. Eta goian ja sendatuko gara. Agora heltzen bagara. Vale. Eta horre txiko dugu. Lara, ¿has encontrado algo para la fogata? Lara, ¿qué haces? ¡No! ¡Atrás! Dios mío, ¿qué es eso? En la luz hay algo. Quédate aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué pasa con mi hija? Aléjate de ella. No tenía mala intención.
Lara Croft. Tenía muchas ganas de conocerte. ¡Descanso! Solo vamos a hablar. Te escucho. A lo mejor has encontrado parte de esto. ¿Es esto lo que te ha traído hasta aquí? ¿Dónde lo has encontrado? Da igual. Lo importante es lo que hace. ¿Lo sabes? Eso no es asunto tuyo. Luego no lo sabes. Y eso significa que no tienes ninguna pieza. Amanda me dijo que eras descuidada. Tenías que haber prestado más atención en Paraíso. ¿Amanda? Amanda está muerta. ¿Qué demonios sabes de Paraíso? Ya hemos acabado. Ikusi behar dut hau, benetan. Lara Croft. Tenía muchas ganas de conocerte. ¡Descanso! Solo vamos a hablar. Te escucho. A lo mejor has encontrado parte de esto. ¿Es esto lo que te ha traído hasta aquí? ¿Dónde lo has encontrado? Da igual. Lo importante es lo que hace. ¿Lo sabes? Eso no es asunto tuyo. Luego no lo sabes. Y eso significa que no tienes ninguna pieza. Amanda me dijo que eras descuidada. Tenías que haber prestado más atención en Paraíso. ¿Amanda? Amanda está muerta. ¿Qué demonios sabes de Paraíso? Ya hemos acabado. Osa, berriri ikusi behar dut zinematika hori. Bueno,
Vale, cinemática candolera. Papá, tenías razón. ¿Qué ha sido eso? Meteos una buena dosis de cafeína, chicos. Tenemos trabajo. Eso significa que seguimos vivos. No puedo quejarme. Vale, ¿quién era? ¿Has oído hablar de los Rutland, Estados Unidos? Acabas de conocer a James Rutland, el hijo pequeño del senador. Fue a West Point y prácticamente no ha hecho nada más. Veamos la grabación. Bienvenida, Lady Croft. ¿Quiere que le deshaga el equipaje de mano o que se lo vuelva a preparar? Winston, échale un vistazo a esto. Es casi idéntico, pero con distinta configuración. ¿Idéntico a qué? A algo que vi hace mucho tiempo en Nepal. A muchos kilómetros de cualquier cultura preincaica. ¿Y cree usted que es un fragmento de la espada? ¿De qué espada? Es más probable que se trate de otra similar. Zip, quiero que averigües todo lo que puedas del tal Rutland, especialmente su paradero actual. Prueba con Perú. Mencionó paraíso. Insinuó que allí había información acerca de los artefactos. Dijo que habías estado en paraíso. ¿Qué ocurrió allí? ¿Y quién es Amanda? Alistair, repasa estas imágenes para ver qué puedes averiguar. Zip, llama a Anaya e intenta que se reúna conmigo en paraíso el sábado por la mañana. Es de aquí, ten. Parece que no les gustan los visitantes. Tú eres la que llevas las armas. Yo no tengo la culpa de saber elegir mis complementos. ¿Sabes algo de Anaya? Me dijo que estaría en la estatua del mercado. Al menos tendremos intimidad. Bueno, laguno, costo de menos, chico de gula. Eta hurrengoan jarraituko dugu aventurekin, beraz, agur.